Este es el momento en que las autoridades de Carolina del Sur ingresan a un container y encuentran a Calla Brown, una mujer que durante 2 meses estuvo secuestrada y encadenada al cuello. En el lugar se hallaron varios libros y un colchón en el que era violada casi que a diario por su verdugo. Calla Brown fue rescatada en noviembre del año pasado cuando la policía registraba la vivienda de Todd Colebb, un hombre de 46 años, acusado de múltiples cargos, entre ellos homicidio, pues la joven contó a las autoridades que fue testigo de cómo asesinó a su novio de 3 disparos en el pecho. Colette fue acusado en total de haber matado a 7 personas y de haber secuestrado y violado a Calla Brown. Las primeras muertes ocurrieron en 2003 y las últimas en 2016, cuando secuestró a una mujer y su novio tras sentarlos con una oferta de trabajo. Tras una serie de negociaciones con la justicia, Colette se declaró culpable y actualmente cumple 7 cadenas perpetuas, más otros 60 años sin posibilidad de libertad condicional ni apelación.